Gente, vamos a analizar varias noticias del Barcelona, entre ellas lo último de Joan Laporta y de Leo Messi. ¡Vamos a ello! Hola de nuevo chicos, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona. Vamos a ver varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Sin más dilación chicos, vamos a analizar la primera noticia y vamos a ver unas declaraciones, un mensaje de Depay que ha dejado a todos con la boca abierta. Y es que a pesar del gran momento de forma de Martin Brathwaite, Ronald Koeman no se ha olvidado de Memphis Depay. El holandés insistió mucho en su compatriota en el pasado mercado de fichajes de verano, pero los problemas económicos del club impidieron que llegara. El neerlandés tuvo que quedarse en el Olympique de Lyon y el técnico culé se quedó sin el delantero que quería, pero el atacante neerlandés, que acaba contrato en 2021, sigue sin haber renovado con los franceses y eso le acerca al Barça. Koeman, su principal valedor, volverá a pedirle en enero, pero su llegada dependerá de que haya alguna salida que deje dinero en la caja. Las arcas azulgranas están completamente vacías y por eso será necesario vender para poder incorporar a Depay. Mientras tanto, el ex del Manchester United sigue jugando y capitaneando con el Lyon, aunque no está haciendo su mejor campaña en la Ligue 1. Aunque suma 5 goles y 4 asistencias en lo que va de curso, 3 de esos tantos llegaron en el primer choque de la temporada. Desde ese hat-trick, Memphis ha anotado solo en 2 duelos y se ha ido sin ver puerta en un total de 9 compromisos. Su nivel no está gustando mucho a los aficionados del Olympique, que además le echan en cara sus guiños al Barcelona y su aparente deseo de dejar el club. En el último partido de los galos contra el Stade de Reims, en el que los de Rudy García vencieron por 3-0, los hinchas cuestionaron la actuación del holandés en el terreno de juego. Esto no le sentó nada bien al capitán del Lyon, que dejó un mensaje claro sobre su futuro en redes sociales. Tras el choque, Depay usó su cuenta en Twitter para dejar claro que su idea es marcharse del conjunto francés en cuanto pueda, y dijo así: "Me apreciaréis cuando me haya ido, disfrutad del domingo", escribió refiriéndose claramente a los aficionados que están cuestionándole. Unas palabras que dejan caer que el ex del Feyenoord podría dejar Francia este mes de enero o como muy tarde en junio, que es cuando acaba contrato. Ahora falta ver qué pasa en el Barcelona en la próxima ventana de fichajes, ya que de eso dependerá que los blaugrana puedan o no hacerle una oferta a los galos. Puede que el neerlandés pueda salir de allí por 5 o 6 millones de euros como mucho, por lo que no haría falta una gran venta para hacerse con él. Su llegada también dependerá de lo que pida como salario, ya que los culés no pueden permitirse el lujo de pagarle una gran ficha. Por tanto chicos, el mensaje lo deja claro, Depay quiere salir del Olympique de Lyon. Vamos a ver si las buenas actuaciones que tiene últimamente Brathwaite pueden hacer que algún equipo deje una buena cantidad de dinero por el danés y con ese dinero el Barcelona cometer el fichaje de Depay. Vamos a hablar ahora chicos de las elecciones al FC Barcelona, a la presidencia del Barça, y es que ya tienen fecha oficial. Y es que la entidad de la ciudad condal ha definido la fecha para las elecciones a su presidencia, las cuales se celebrarán el próximo 24 de enero, lo dijo así el club en un comunicado oficial. La comisión gestora, reunida hoy en sesión ordinaria, ha tratado temas vinculados a la celebración de las elecciones a la presidencia del club y a diferentes aspectos de la gestión del mismo, en el marco de la función que le establecen los estatutos del FC Barcelona. En este sentido, después de semanas de negociaciones, esta tarde se ha cerrado un acuerdo con la mesa de negociación salarial, en este caso en el ámbito de los empleados corporativos, que se suma al principio de acuerdo alcanzado el viernes con los jugadores y técnicos. La comisión gestora quiere agradecer públicamente a futbolistas, técnicos y empleados su comprensión, su compromiso y su colaboración con la entidad para hacer posible un acuerdo fundamental para garantizar la sostenibilidad inmediata del club. La comisión gestora considera que se trata de un gran paso en el camino para superar la extraordinaria situación que vive la entidad a raíz de la pandemia mundial que nos afecta desde el mes de marzo. Por otra parte, una vez consensuada con la Generalitat ya la fecha del 24 de enero para celebrar las elecciones a la presidencia del club, se ha seguido avanzando en la preparación de las elecciones. La semana del 14 de diciembre está previsto
que dé inicio el calendario electoral, del que se informará debidamente. Como adelanto, hay que informar que el lunes 14 está prevista la reunión perceptiva de la comisión gestora para aprobar la convocatoria y el miércoles 16 la publicación oficial de la convocatoria. De este modo, entre el 23 de diciembre y el 11 de enero habría la recogida de firmas de apoyo y entre el 15 y el 22 de enero la campaña electoral. Las poblaciones donde se ubicarán los colegios electorales serán en Barcelona, en las instalaciones del Camp Nou, en Tarragona, Tortosa, Lleida, Girona y en Andorra. En el resto del estado se instalarán en Madrid, Sevilla, Valencia y Palma de Mallorca. Estos días se concretará la disposición exacta de los diferentes puntos de votación y los protocolos específicos para cada una de las sedes. Por tanto, chicos, día 24 de enero, elecciones a la presidencia del Barcelona. Vamos a hablar ahora, chicos, de Joan Laporta, y es que el expresidente del Barcelona sorprendió a todos ayer. Y es que a Joan Laporta lo han cambiado, parece otro, su discurso inclusivo, sus formas, su propuesta en escena, la manera de abrir la mano y de invitar a todos los sectores del barcelonismo a sumarse a su proyecto y esa pausa en las respuestas en las que decididamente demuestra su cambio de posición en el terreno de juego, de líbero a central. Poco o nada tiene que ver con aquel Laporta que fue presidente del Barça entre 2003 y 2010, y menos aún con aquel Laporta de Elefant Blau con el que se dio a conocer en el entorno barcelonista. Eligió la escena y el día presentó su candidatura, Estimem al Barça, en el Hospital Sant Pau, allí donde estaba ubicado el antiquísimo Hotel Casanovas, que albergó los primeros partidos de fútbol del Barça, un terreno de juego que el fundador Joan Gamper y su junta también tenían que adecentar antes de cada partido. Y eso es lo que pretende ahora Laporta con este Barça, que vuelva a lucir sus mejores galas en momentos complicados de pandemia y de dudas, con Messi caminando sobre el alambre y con dudas en todo el club. Presentó sus galas un día después de que el club celebrara los 121 años de su fundación. Mucho simbolismo, pero escondió sus cartas, consciente de que la carrera electoral será complicada y hay que ir dosificándose. Le acompañó el que fue su ex vicepresidente Rafael Juste, pero en un segundo plano, el resto de su equipo sin noticias, aunque todo apunta a que volverá a contar con María Elena Fort y que uno de los hombres fuertes del nuevo proyecto será Jaume Giró, ex director general de la Fundación Bancaria La Caixa entre 2014 y 2019. De momento todo se guarda bajo llave. Llegó 15 minutos antes de lo previsto y fue generoso posando para los medios. Quiere recuperar la esencia de su Barça y sabe que afronta el mayor reto de su vida, recuperar la presidencia 10 años después de que le obligaran a dejar el cargo. Se presentó en 2015 y aunque no tenía opciones de ganar, Bartomeu puso sobre la mesa un tridente con Messi, Suárez y Neymar y el triplete. Vio cómo más de 15.000 barcelonistas le dieron el apoyo y le animaron a seguir adelante. Y es que la versión de Laporta 2021 mira hacia adelante, quiere olvidarse del retrovisor, se muerde muchas veces más la lengua y es consciente de que tiene mucho trabajo por hacer, comentó. Habrá que coger la maleta y volver a salir a vender el Barça por el mundo. Quiere recuperar los valores de la Masía y bajo el escudo de todas las camisetas del Barça latan los corazones con el sentimiento barcelonista. Por eso en su lema aparece un corazón sobre el escudo del club. Pero todo pasa por trabajar, trabajar y trabajar, evaluar la situación de Leo Messi, conocer de primera mano la economía del club y dejar de lado las polémicas. Por tanto, chicos, este es el nuevo Laporta que se pudo conocer ayer en el Hospital Sant Pau. Vamos a hablar ahora, chicos, ya para acabar, de Leo Messi. Y es que el Barça presentará un escrito ante el comité de competición en el que expondrá el contexto en el que Leo Messi se quitó la camiseta y mostró una de Diego Armando Maradona durante el partido ante Osasuna, para que se considere la posibilidad de que le sea retirada la tarjeta amarilla que el árbitro le mostró por ese motivo. Fuentes del club azulgrana aseguraron a Efe que no presentará un escrito de alegaciones porque la norma está muy clara y establece que se mostrará una tarjeta amarilla cuando un jugador se quite la camiseta. Sin embargo, desde el club azulgrana han enviado un escrito para poner en contexto la situación y el homenaje de Messi a Maradona con una camiseta de Newell's Old Boys, club en el que jugó Diego y que está radicado en Rosario, donde es natural Leo. Se da la circunstancia de que la camiseta es un regalo de Sergio Fernández, un juez argentino que es coleccionista, quien se la entregó a Messi en 2018 durante el Mundial de Rusia. Esa camiseta que mostró Messi tras anotar el 4-0 ante Osasuna y que llevaba debajo de la del Barça fue el particular homenaje del 10.
del equipo azulgrana a su compatriota reciente fallecido. La camiseta la lució Maradona el día de su estreno en Newell's. Curiosamente, ese día Messi, con apenas 6 años, estaba en el estadio con su padre y Diego anotó un tanto muy parecido al 4-0 firmado por Leo ante Osasuna. Por tanto, estaremos muy pendientes si finalmente le quitan esa tarjeta amarilla a Leo Messi. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a dejar un buen like al vídeo, a suscribiros al canal si no lo habéis hecho y a darle a la campanita de notificaciones. ¡Hasta la próxima!